Buenas noches. No, tal vez mi hermana no. Hermana ya está. Prefiero ese... esta forma de decirlo. Antes que nada, me gustaría... Bueno, estoy aquí porque una amiga mía, una gran amiga mía, Isabel, me pidió que presentase... Isabel, la chica de Club Utile. Perdóname la publicidad. Me debo la cerveza por haberte dado publicidad. Me dijo que tenía su yerno, que ya tenía mucha ilusión en presentar este proyecto. Y lógicamente, si ella me lo pide y viendo la ilusión que había en este trabajo, pues en eso estamos. Y digo la ilusión porque hablando con Cayetano y explicándome el tiempo que lleva en esta dedicación para esta web que ha montado, el tiempo, la ilusión y el trabajo que ha desarrollado, pues estas ilusiones son las que hacen pueblo. Y a mí, que me gusta que mi pueblo funcione y que mi pueblo salga hacia adelante, pues lógicamente por eso estoy aquí también. Bueno, vamos a hablar de las principales... de las propiedades principales de esta página. Tiene una parte que son noticias actualizadas. Estas noticias actualizadas diariamente, los 7 días de la semana. Luego está compuesto de una guía comercial donde aparecen todos los comercios de la localidad, una ficha básica. Luego tiene otro apartado que son servicios de interés, que son las farmacias de guardia, los enlaces con asociaciones deportivas, recreativas y culturales. No sé cómo me mejor, con gafas, sin gafas. Tiene también cartelera de fe, programación del auditorio, fútbol en la tele y programación de televisión. También otro apartado son para los eventos, y aquí se podrán publicar todos los eventos que deseen gratuitamente de ocio, deporte y cultura. Tendrá también otro apartado de galería de fotos. Este apartado se irá creando una galería con las fiestas y eventos de la localidad, y además se podrán hacer, o saldrán con la frecuencia que ya determinarán ellos, concursos fotográficos. Luego, otro apartado serán de artículos y entrevistas. Aquí se está publicando un artículo ya semanal, porque quiero decir que esta página ya lleva en funcionamiento desde el mes de enero. Y pronto empezarán a realizar entrevistas a personajes del pueblo, tanto de lo político como de lo social, como de lo deportivo, como de lo cultural. Esta página, que como he dicho lleva ya 3 meses desde enero, tiene visitas reales en enero, su primer mes, 3.000 visitas. En febrero otras 3.000, pensando lógicamente que están en sus inicios y que todavía no se había hecho la presentación oficial. Y en el mes de marzo, 6.000, han duplicado. En solo, repito, prácticamente casi 60 días de vida útil, porque empezaron pasadas las Navidades. Se sigue observando como día a día sube esta relación en proporción al día anterior. Y unos pasos bastante agigantados. Se calcula ya que son, y esta nota que yo tengo hace aproximadamente una semana, o sea que ya serán bastantes más, ya son 55.000 las páginas visitadas en solo 3 meses. Como nota, el pico más alto de visitas en el día fue el día 23 de febrero, con 745 visitas y con más de 1.900 páginas visitadas. El 80% de estas páginas son redireccionadas de la red social Facebook desde nuestro perfil, desde vuestro perfil. Y sin más, porque aquí estamos todos para escuchar a Cayetano en su presentación, yo lo que he venido simplemente a dar un pequeño informe y a presentar al amigo Cayetano. Cayetano Herrera Moreno tiene la palabra para hacer la presentación de la página. Buenas noches. Quiero pedir disculpas por la voz que tengo hoy, pero es que de los nervios algo me puesto un poquito ronca. Pues nada, para comenzar, en primer lugar, quiero dar las gracias a todos los que me están aquí,
especialmente a la alcaldesa, a los amigos de la corporación municipal, los demás partidos políticos, asociaciones, clubes e instituciones locales. Es para mí un orgullo poder llevar a cabo este portal de noticias, servicios y comercio de Rota. En el proyecto, tal y como ha dicho Agustín, llevo ya varios años trabajando en él. Soy una persona bastante emprendedora y me encanta los grandes retos, y uno de mis objetivos es ya hoy en realidad, que es haber puesto en marcha el portal de Guerra Peña. Lo que pretendo conseguir con la web, por parte de las noticias, es tener informado al momento de la actualidad diaria de Rota, y con la guía comercial, en intentar que las empresas roteñas puedan prestar un servicio extra a los clientes, ya que desde la web podrán encontrar la empresa que mejor se adapta a sus necesidades. La web, tal y como ha contado nuestro amigo Luchín, está teniendo una buena aceptación y lo más importante es que día a día son más las personas que confían en Guerra Peña. Y ahora me voy a proceder a explicar un poquito el contenido de la página y los apartados de lo mismo. Esta es la pantalla de inicio. Aquí en la pantalla de inicio aparece un...